Anteriormente en el video pasado se les mostró en el canal de Tu Senpai Juega AOMP Ontida unos premios gratis que llegaron a otra región. Sí que si aún no han visto toda esa información, por aquí les estaré dejando la miniatura del video para que vayan a verlo en este momento, ya que en este video se les mostrará premios totalmente gratis que llegaron a Alatam y cómo sacar la AOMP evolutiva. Así que el día de hoy presentamos premios gratis para la TAM. Y bueno, pues amigos, el día de hoy acaba de llegar lo que serían premios totalmente gratis, que de hecho esta información yo se las tenía el día de ayer, lamentablemente no les pude realizar video. Sin embargo, por aquí van a poder visualizar que entre el día 15 y el día 16 de septiembre vamos a poder obtener lo que sería uno de estos dos trajes, porque nos dice que debemos de elegir solo uno de ellos, y junto con ello del 15 al día 18 de septiembre nos dice que debemos jugar algunas partidas para poder ganar lo que serían estas cajas de armas. Creo que esas serían las únicas novedades que llegaron el día de hoy para nuestra región. Actualmente también tenemos disponible lo que serían estas misiones diarias, y se las paso a recordar en caso de que alguno de ustedes no esté realizando lo que serían sus misiones. Traten de realizarlas para que puedan reclamar lo que serían estos tokens, y junto con ello también están disponibles estos otros tokens para que los puedan ir reclamando. Se los paso a notificar en caso de que alguno de ustedes lo haya olvidado. De igual manera, recordarles que tenemos disponible lo que serían estos premios totalmente gratis, y por último también recordarles que tenemos disponible lo que sería la sesión de águila, la cual nos va a permitir poder reclamar 700 de oro cada día que estés iniciando sesión. Ya regresando con el premio principal del evento del día de hoy, acaba de llegar lo que sería, pues a ver, vamos a poder visualizar la sesión especial, la cual nos muestra que solo tendríamos que seleccionar uno de estos dos trajes. En este caso nos muestran lo que sería un traje femenino, el cual está conformado por una camiseta, y junto con ello está conformado por unos pantalones que van a poder visualizar. No incluye lo que sería zapatos, solo es camiseta y pantalones. Sin embargo, aparte de ello también tenemos lo que sería el mismo paquete, sin embargo para un personaje masculino. En este caso está conformado por una camiseta y junto con ello unos pantalones, que la verdad pues la temática no fue tan épica para mí en lo personal, pero de igual manera se los paso a notificar. En este caso yo voy a estar reclamando lo que sería el paquete masculino. Vamos a seleccionar este, le vamos a dar en obtener rápidamente por aquí, le vamos a dar en confirmar. Vamos a abrirlo rápidamente, le vamos a equipar rápidamente por aquí. Cabe mencionar que esto va a estar disponible hasta el día 17 de septiembre para que tomen en cuenta lo que sería ello, y junto con esto también nos muestran que tendríamos que jugar un total de 10 partidas para poder reclamar lo que serían estas cajas de armas justiciero élite, que pues yo ya he jugado lo que serían esas 10 partidas, así que vamos a reclamar lo que serían estas cajas rápidamente por aquí, y junto con ello les voy a pasar a mostrar les iba a pasar a mostrar cuáles serían los atributos, pero ya acabo de abrir lo que sería esta caja. Les paso a mostrar rápidamente lo que serían los atributos de la M60, la cual sería más uno de daño, más uno de rango y menos uno de precisión. Ese sería el diseño. Háganme saber en los comentarios si les gustó o no les gustó. Junto con esto también tenemos lo que sería la UMP, la cual lleva por atributos más uno de velocidad de disparo, más uno de rango y menos uno de cargador. Cabe mencionar que pues los atributos no están nada mal, sin embargo en lo personal les recomiendo que no traten de abrir lo que serían estas cajas, ya que para la próxima actualización estos 7 días consecutivos o 3 días consecutivos que están visualizando por aquí se van a poder usar como un pequeño contador, ya que para poder obtener lo que serían alguna de estas skins completamente permanente tendrías que estar juntando un total del 100%, y cabe mencionar que cada día es 1%, así que pues si tenemos aquí 7 días y acá tenemos 3, sería un total de 10 días. Esto quiere decir que llevarías ya un 10% de 100, así que una vez que llegues al 100% vas a poder reclamar una de estas skins de armas completamente permanente, así que tome en cuenta lo que sería esta información. Ah, por cierto, también tenemos por aquí lo que sería la AK-47, la cual lleva por atributos más uno de velocidad de disparo, menos uno de rango y más uno de penetración. En lo personal pues no están nada mal lo que serían los atributos. Háganme saber en los comentarios si realmente les gustó lo que serían los atributos o no les gustó. Prácticamente esas serían los tipos
tipos de armas que contiene lo que sería esta caja, para que tomen en cuenta lo que sería yo. Aparte de ello, creo que pues esas serían las únicas novedades. Sin embargo, antes de probar lo que sería el traje, también quería comentarles que, como todos bien saben, el día de hoy llegó lo que sería la evolución de la UMP. Lamentablemente no les pude realizar videos, sin embargo en este caso pues vamos a tratar de obtener al menos lo que sería ese skin de mochila, porque actualmente ya tengo todos los premios, como pueden visualizarlo por aquí. Así que en este caso vamos a eliminar lo que serían estos dos objetos. Le vamos a dar en OK. El primer giro tiene un costo de 9 diamantes. Vamos a girarle por 9 diamantes a ver si logramos conseguir la mochila. Y lamentablemente nos tocó lo que sería una granada que ya tengo. Vamos a darle un giro de 19 diamantes a ver si logramos conseguir lo que sería la mochila. Y no mames, what the fuck. Cuando no quiero el premio principal me lo dan más bien, no, qué estafa. Como pueden visualizar, acabamos de obtener lo que sería la UMP. En este caso ya el tercer giro tiene un costo de 49 diamantes. Lamentablemente ya no le voy a estar invirtiendo lo que sería más a este evento, pero por aquí les paso a notificar lo que sería esta información. Que de hecho, recordarles que actualmente también tenemos disponible lo que sería un evento de recarga, el cual nos dice que si recargamos un total de 500 diamantes vamos a poder reclamar un total de 30 de estas cajas. Así que tomen en cuenta lo que sería esta información, que por cierto este evento de recarga de 500 diamantes también estaría aplicando para poder reclamar lo que serían estos gorritos totalmente gratis, y junto con ello lo que sería la recarga de mochila de la colaboración con el Club América que actualmente tenemos dentro del juego. Así que si les gustó el video, no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like.